Lucio Bellora. Ahora, vos hablaste al principio de algo que me interesó, la sinergia entre los visitantes y las empresas y la cocina saludable para los peques, en el marco de Bariloche a la Carta 2017. ¿Qué nos podés contar? Bueno, cuando hablamos de sinergia, es, Bariloche a la Carta es la gran muestra de la sinergia, ¿no? Es decir, todos los que articulan con la ciudad, los privados, los públicos, trabajando conjuntamente para amplificar una de las grandes diferencias que tiene nuestra ciudad, que es la gastronomía. Entonces, en esto, cuando todos participamos, cuando todos lo empujamos, realmente se genera esto que no inventamos nada, solo amplificamos lo que ya existía, ¿no? Pero lo amplificamos muy fuerte porque todos en conjunto lo vamos sumando. Y desde el primero, Bariloche a la Carta. Este es el cuarto. Desde el primero, siempre me pareció muy importante tener un discurso responsable de alimentación saludable en primera infancia. Trabajar con los más chicos y trabajar con los chicos como vehículo de comunicación hacia los adultos. Así que en Bariloche a la Carta, entre 1.500 y 2.000 chicos participan haciendo talleres de cocina saludable, bueno, se llevan cosas a la casa. No sé si lo sabían todos, eso es bueno que lo recalques. Capaz no tanto, pero realmente nosotros capaz esta parte no la metemos en la promoción, porque es parte del trabajo que hacemos en la ciudad. 2 años seguidos trajimos a una organización que se llama Super Saludable, que es una ONG de Rosario, que trabaja fuertemente en la alimentación saludable, son muy buenos, muy profesionales, y hacemos talleres de cocina, obras de teatro, y este año incorporamos también al INTA, y cada chico aparte se va a llevar un plantín, Bariloche está lleno de, nosotros le llamamos buenezas, que son las malezas comestibles. Me gustó eso. Es la lechuga de minero, la cedera, cosas que crecen en los jardines de Bariloche y la gente no sabe que se pueden comer. Y uno va a comer a lo de la China Mule en casa, y en el menú de 9 pasos te traen una sopa de cedera que no lo puedes creer y te crece en el jardín de tu casa. Qué importante, interesante lo que están haciendo. Y hay que empezar por los más pequeños, porque sabés, Lucio, que ellos arrastran a la familia. Así que es muy interesante esa parte de Bariloche a la Carta. Totalmente, totalmente. Y eso lo trabajamos desde el primer Bariloche a la Carta. Estamos muy convencidos de esto. Llegamos muy fuerte a los padres. Y vemos resultados en esto, ¿no? Bueno, también nos parece que es muy importante invitar a la gente a que se tome una cerveza, a que se coma un chocolate, que coma cordero, pero también a que coma saludable. Por ejemplo, este año va a haber una gran presencia de las frutas de nuestra provincia. La pera de Río Negro es la mejor pera del mundo. Quiero comer esa pera. Entonces van a estar como protagonistas también, así como el vino y el chocolate, que son muy saludables. Sí, claro, claro, muy saludables. Y nos hacen muy bien a la salud. Solamente a tener buena energía, a estar contentos y alegres. Así que nosotros vamos a estar con Jorge del 11 al 19, vamos a visitar Bariloche para estar presentes en este evento tan importante. Vos hablaste de beneficios. ¿Cuáles son los beneficios de este cuarto encuentro? Nosotros tenemos un circuito de más de 80 restaurantes que tienen menús promocionales con grandes descuentos. Para toda la gente que va, tienen propuestas especiales para Bariloche a la Carta, que aparte la gente después va y vota el mejor plato del evento, participa mucho la gente. Y aparte hay descuentos en hotelería, hay un 4x3, es decir, la gente paga 3 noches, se queda 4, es decir, la cuarta noche es gratis, que es muy importante, y participa desde el Chao Chao hasta, digamos, hoteles más accesibles. Están todos los hoteles en este 4x3, hay descuentos en regionales, en las chocolaterías, es decir, una semana donde le ponemos mucho foco para que la gente pueda disfrutar lo más posible de nuestra ciudad. Bueno, con todo esto que nos dijiste, todos los que nos están viendo van a ir y van a estar presentes en Bariloche a la Carta. Muchas gracias, Lucio, y te deseamos lo mejor en este cuarto encuentro. Muchísimas gracias y como siempre los esperamos en Bariloche.